Vamos a empezar con esta segunda unidad, en la cual el objeto principal va a ser el análisis de los denominados contratos de garantía. Muy bien, que son parte de la asignatura que estamos estudiando. Y en relación a estos contratos, decimos lo siguiente. Los contratos de garantía que tienen como finalidad asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Normalmente estos contratos de garantía van a entrar dentro de la clasificación de accesorio. Como destacamos aquí, su prestación es accesoria que deriva, que viene a darse en caso de que no se cumpla con la prestación principal que se ha señalado. Algunos contratos de garantía que regula nuestro Código Civil van a ser los siguientes. La fianza, la prenda y la hipoteca. Bien, ahorita estudiamos en qué consiste la fianza, en qué consiste la prenda y en qué consiste la hipoteca. Sobre todo si destacamos a la prenda y a la hipoteca, vamos a encontrar que son contratos reales y la fianza se encontraría dentro de la naturaleza de los personales. En este contrato de fianza, una persona se compromete con el acreedor a pagar en caso de que el deudor no cumpla con la obligación principal que se hubiese asignado. Dentro de esta clasificación de los contratos, a grosso modo, revisamos lo siguiente. Tipos de garantía. Garantías reales. Destacamos, maestros, la prenda y la hipoteca. Cuando hablamos de la prenda, destacamos que nuestro deudor entrega al acreedor una cosa mueble, enajenable, determinada, que en caso de incumplimiento de la obligación, pues bueno, da facultad al acreedor para que pueda vender, para que pueda grabar, para que pueda enajenar esta cosa. Y bueno, de ahí se va a cumplir con la suerte principal. La hipoteca tiene que ver sobre aquellos bienes que no se entregan materialmente al acreedor, pero el acreedor tiene la potestad de pedir el cumplimiento de la obligación, pues con estableciendo, ejerciendo el derecho real de hipoteca constituido sobre el bien inmueble. Ya hablamos de la fianza y su naturaleza dentro de las garantías personales. En este caso, la persona que celebra este contrato se compromete con el acreedor a pagar en caso de incumplimiento de la obligación por parte del deudor principal. Las garantías especiales se establecen sobre bienes presentes y también sobre bienes futuros de la persona. Las garantías generales son indeterminadas, ¿sale? Bueno, afortunadamente nosotros tenemos garantías que son perfectamente determinadas para otorgar seguridad jurídica a las partes que lo están suscribiendo. Las garantías legales se encuentran perfectamente determinadas y reconocidas en la norma, y las garantías convencionales son las que las partes hubiesen pactado en la celebración de un contrato. Continuando con esta clasificación, analizamos a grosso modo el primer contrato que vamos a estudiar, que es el contrato de fianza. Contrato accesorio. Una persona se va a comprometer con el acreedor a pagar en caso de incumplimiento de este, ya sea la cantidad equivalente a la obligación asignada por el deudor o una inferior en el caso de que así lo hubiesen pactado. Maestros, vamos a ver que esta clasificación de este contrato lo destacaríamos de la siguiente manera. Decimos,
El contrato de fianza es un contrato accesorio. ¿Quién me ayuda a decir por qué es un contrato accesorio, maestros? Los escucho, por favor. ¿Por qué es accesorio? Profesor, ¿podrías? Adelante, compañera. No, adelante, adelante, compañera. Maestra Sandra y después maestro Juan. A ver, maestra Sandra, la escuchamos, por favor. Ok. Ok, gracias. Porque su existencia va a depender forzosamente de otro, y por lo cual va a ser siempre para garantizar el cumplimiento de la obligación de ese contrato principal. Ok, es decir que si al final de cuentas se cumple el contrato principal, pues este contrato no tiene ninguna existencia, no tiene ningún sustento, ¿verdad? Así es, maestro. Entonces seguimos la regla que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si se cumple la obligación principal, pues bueno, pues ya este contrato pues no va a tener ninguna operatividad. Muchas gracias, maestra. Maestro Juan, ¿algún otro comentario o me ayuda con el tema de por qué el contrato de fianza entra dentro de la clasificación, ya sea de unilateral o bilateral? Pues nada más para redondear en lo accesorio, que efectivamente depende de la existencia de una obligación principal. Y que de esa forma, pues, está un fiador. El fiador ha de responder, ¿verdad?, por esta ante el acreedor. Y de forma unilateral, pues, se refiere que es una decisión únicamente personal, y de esa forma se manifiesta de forma unilateral. Eso es lo que yo podría agregar. O sea, por ejemplo, unilateral, que yo como fiador me comprometa con usted, maestro Juan Ayala, a pagarle, a cumplir con la obligación, en el caso que Areli como deudora principal, pues no cumpla con la obligación, ¿verdad? Sí, eso se da mucho, por ejemplo, en los pagarés, ¿no? Que existe una deuda, un acreedor, un deudor, y de alguna manera se busca un aval y que ese aval correspondería, para que de esa forma pues se pueda cumplir un compromiso de pago. Eso sería un ejemplo, pues vamos a decir, cotidiano. Ok, maestros, por ejemplo, el maestro Enrique tiene una deuda con la maestra Areli, ¿sale? Imaginen que el maestro Enrique no cumple con su obligación, ¿sale? Yo pudiese comprometerme a pagar por el maestro Enrique, y requerimos el consentimiento desde el maestro Enrique para que yo pueda, pues de alguna manera, cumplir con obligación que él no cumplió. ¿Requiero su consentimiento o no lo requerimos? Pudiese constituir una fianza unilateral, ¿verdad? En la cual, pues, decido cumplir ante el incumplimiento del deudor. La bilateral sería el acuerdo que celebremos con el acreedor, ¿verdad? Que sería el compromiso en caso de que el deudor principal no cumpla con su obligación. Maestra Eli. Sí es importante notificarle, ¿no?, al acreedor que va a haber ahí alguna sustitución del obligado, ¿no, profesor? Pero hasta cierto punto, pues, el acreedor pues deberá aceptar el pago correspondiente, ¿verdad?, para liberar de la obligación al deudor principal, ¿verdad? Muy bien. Maestra Eli, ayúdeme, ¿por qué el contrato de fianza entraría dentro de esta clasificación de oneroso? Por favor. Porque las fianzas se utilizan para garantizar el cumplimiento de una obligación que generalmente es de pago. Ok, es decir, lo que usted me indica es de que este tipo de contratos, pues, genera pues algunas cuestiones de derechos y obligaciones que son recíprocos para las partes, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias, maestra Areli. Maestra Marcia, ayúdenme con el tema de por qué los contratos de fianza entran dentro de esta categoría de gratuitos. Póngame un ejemplo, por favor. ¿Los de fianza? Ajá, ¿por qué podría ser de esta naturaleza gratuito? No lo consideraría gratuito porque los de fianza se tiene que pagar una cantidad, a pesar de que al final uno recupera ese dinero si cumplió con todas las obligaciones que estaba cubriendo
esa póliza de garantía, pero estamos gastando en la expedición de la misma. No sé, tal vez estoy haciendo una interpretación errada, pero yo me iría más en el gratuito por el de comodato. A ver, ahí va. Tenemos aquí un acreedor, ¿vale? Sí. Le prestó un dinero a B. Ok. Como B, como deudor, no cumplió con la obligación, pues C se compromete a pagar esta obligación. El tema de la gratuidad implica que C, por cumplir con obligación, pues no tiene ninguna contraprestación, no tiene ningún beneficio. Al final de cuentas, pues lo hace con la finalidad, pues, de que las obligaciones que ve como deudor, pues se cumplan, ¿no? O sea, el tema de la gratuidad implica, pues, que no hay un beneficio, de que si bien es cierto se paga una cantidad, pero lo hace sin obtener ningún beneficio por la celebración de este tipo de contratos. No sé si me explico, maestra Marcia. Ya entendí el cuál es la visión de la gratuidad. Sí. Uh-huh. Sí, muchas gracias, maestra. Sí, no, maestra, no está muy bien. Por ejemplo, vemos otro tipo de contratos. Ayúdeme, maestro, a ver si se encuentra usted, maestra Carla y maestro Javier, a ver con el tema de aleatorio. ¿A qué se refiere este elemento del contrato de fianza? ¿Por qué es aleatorio? Sería aleatorio porque depende del incumplimiento de la obligación del deudor. Si no incumple, no vamos a tener intervención como fiadores. Si incumple, es en el momento en el que el fiador tendría que cumplir con la carga que estaba impuesta. Por eso sería aleatorio. No podemos decir, tener la certeza de que se va a dar cumplimiento a ese contrato. Oiga, profesor, tengo una duda. Sí, la escuchamos. En un juicio ejecutivo mercantil que yo no quiera que le embarguen a mi cliente, ¿puedo afianzar el juicio? Porque finalmente el embargo de entrada es para garantizar el cumplimiento del pago. ¿Podría yo ofrecer una fianza para garantizar y llevarme el juicio? A ver, otra vez. En un juicio ejecutivo mercantil. Ajá, en un juicio ejecutivo mercantil, yo digo, pues no quiero que le embarguen a mi cliente y digo, afianzo, porque finalmente el embargo es para garantizar el cumplimiento del pago al final del juicio. Entonces no quiero que le embarguen. ¿Le puedo afianzar y llevarme el juicio o no se puede esa figura en el ejecutivo mercantil? O sea que existe una fianza y que ante el incumplimiento de la obligación del deudor principal, usted vaya en contra del fiador, ¿verdad? ¿A eso se refiere, mi estimada maestra Eli? Sí, pues sí, a eso me refiero. Ok, esa es la naturaleza efectivamente de este tipo de contrato. Como hay un incumplimiento del deudor principal, pues bueno, entonces también usted va a hacer efectivo el derecho real de garantía que existe, en este caso sobre el fiador. Muy bien. Pero sí se puede, ¿verdad, profesor? Por supuesto. Gracias, profesor. Maestra Sandra, sí, a sus órdenes. Últimamente me he puesto a pensar eso. Ok, muchas gracias, maestra. Maestra Sandra y después maestro Juan. Escuchamos, maestra Sandra, por favor. Sí, con respecto a lo que comenta la compañera Areli, hemos tenido algunas experiencias, pero este embargo como tal es una medida precautoria. Entonces, en teoría, en el momento en que embargan a tu cliente, ellos no saben, ¿no? Entonces, efectivamente el embargo procede de forma con antelación para garantizar el cumplimiento de la obligación o en su caso que su cliente demuestre que efectivamente ha cubierto el pago que le ha requerido. En ese sentido, primero va a proceder el embargo y posteriormente, al momento de que conteste la demanda, puede solicitar que usted afiance para que se eche, para, digamos, entre comillas, se eche para atrás ese embargo. Pero en ese sentido, licenciada, le van a dar vista respecto a la contestación de demanda a su contrario.
y el contrario, si determina o si manifiesta que no le interesa toda vez que la fianza a lo mejor no alcanza el bien principal, perdón, la suerte principal, es posible que no acepte ni el juzgado ni su contrario esta situación. Entonces, en ese sentido, esperar un poquito. ¿No podría hacer valer la fianza al momento de la diligencia de embargo? Tengo esa duda. ¿Qué cree, Lick? Bueno, en lo que nosotros respecta, nosotros hemos manifestado que no se le considere esa fianza porque tenemos el temor fundado toda vez que ha sido omiso con una primera obligación de que no cumpla con la fianza. Y en ese tenor, los juzgados, bueno, los jueces aquí en la Ciudad de México nos han acordado favorablemente que el embargo siga y que no se acepte la fianza que está solicitando el... Bueno, pero... todos los asuntos son diferentes, ¿no? Yo le hablo desde la experiencia que hemos tenido de este lado. Pero, ¿sabe a qué me refiero, licenciada? Sí me queda claro, pero al momento de la diligencia, ¿está usted de acuerdo que la actuaria no puede resolver? O sea, ella así tiene es que aceptar lo que yo estoy manifestando y vámonos, ¿no? El chiste es quitarle encima a mi cliente la diligencia y que no le embarguen. Yo sí, pero acuérdense que efectivamente no resuelve la actuaria en el momento en que es notificado, ella únicamente lo que va a proceder es el embargo, nada más. Por eso le comentaba, al momento de contestar la demanda, lo que puede solicitar a su señoría es solicitarle que se tenga por cumplida o por garantizada la obligación principal o la suerte principal, señalando que va a otorgar esa fianza. Pero en la práctica sí es un poquito complejo porque le van a dar forzosamente vista a su contrario por la contestación de demanda que usted da. Pero bueno, no, para no salirnos del tema, perdón, maestro. Gracias. No, al contrario, valiosísima aportación y qué bueno que lo indican. Por ejemplo, en este ejecutivo mercantil, como señalamos, el tema es de forma precautoria se traba un embargo. Y bueno, el objeto principal es que en este supuesto, como dice la maestra, pues se va a llevar a cabo la diligencia, ¿no? A final de cuentas se tiene que cumplir con el mandato que ha establecido el juez, aunque con posterioridad considero que pudiese ser objeto de que este embargo pues a lo mejor quede sin ningún efecto si hacemos valer el derecho real de garantía constituido en relación a la obligación principal. Pero bueno, son temas interesantes y una valiosísima aportación, maestra Sandra, por el tema tan práctico que usted maneja y la aportación que nos hace en relación a este comentario, en relación a este contrato de fianza. Maestra Sandra, muchas gracias por su aportación. Un placer, maestro. Muchas gracias. Maestro Juan Ayala, lo escuchamos también, creo que levantó la mano, ¿verdad? Sí, profesor, nada más para redondear lo que ya comentaron las compañeras y de acuerdo al fundamento del Código Civil, el número 2794, y que de hecho estoy leyendo de los archivos jurídicos de la UNAM, dice así: la fianza en términos del artículo 2794 es un contrato por el que una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor. Si éste no lo hace, se hace hincapié en el hecho de que el fiado no es parte del contrato de fianza, artículo 2796 del Código Civil. Y pues sí, yo digo que también desde mi experiencia, depende del criterio del juez, depende del criterio también en su momento de la actuaria, del actuario, y pues de la habilidad del abogado. Yo creo que esa parte a todo el mundo nos queda claro, depende mucho de nuestras habilidades como abogados, y ya dependería pues de cada circunstancia, de cada caso, del contexto de cada caso, cómo se dio este tema del embargo, y pues las habilidades que podamos tener como abogados. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. También valiosa aportación. Se le agradece mucho su comentario. Maestra Sandra, no sé si tenga la mano levantada de la intervención anterior o tenga una intervención sobre el comentario del maestro Juan Ayala. No, maestro, perdón, se me quedó pegada. No se preocupe, maestra, sus órdenes. Maestros, también tenemos otro tema importante, por ejemplo, en el tema de consensual en oposición al formal.
Recuerden, cuando hablamos de este tipo de contratos, señalamos el tema de que no se requiere que, que el consentimiento se manifieste por un medio determinado, sino se le da perfecta autonomía, perfecta libertad a las partes para que así lo puedan establecer. Es un contrato de garantía porque el objeto principal de este tipo de contratos implica el cumplimiento de una obligación. Si no se cumple con la obligación, pues bueno, entonces hacemos efectivo el contrato de garantía aquí establecido. Y es nominado porque su sustento, porque su función, como también lo ha establecido de forma muy reiterada el maestro Juan Ayala, se encuentra contemplado en el Código Civil y bueno, ha hecho comentarios muy importantes en relación a lo que establece el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En general, creo que son comentarios importantes en relación a este tipo de contratos. Y ustedes, como expertos, pues bueno, han destacado muy bien toda esta clasificación. El contrato de prenda también dentro de la clasificación de los contratos de garantía. En este tipo de contratos tenemos que un deudor o un tercero va a entregar al acreedor determinados cosas muebles enajenables perfectamente determinadas para que se garantice el cumplimiento de una obligación principal, concediéndole en este caso al acreedor el derecho real de persecución, de venta y preferencia de pago en caso de que exista un incumplimiento de la obligación. ¿Se va entendiendo, compañeros? El objeto principal es, pues, que se garantice la obligación. Si se cumple con la obligación, este acreedor tiene como compromiso, tiene como obligación entregar la cosa recibida en prenda. Muy bien. Dentro de ese tipo de contratos vamos a mencionar la siguiente clasificación. Decimos, estimados maestros, es un contrato accesorio. ¿Por qué decimos que es un contrato accesorio, mi estimado? ¿Se encuentra maestro Jacinto? Sí, maestro, buenos días. Muy buenos días, maestro. ¿Por qué decimos que es un contrato accesorio? Apóyeme con este pequeño comentario, maestro. Porque depende de un principal para cumplir, para dar cumplimiento, sí, dar cumplimiento a una obligación, siempre y cuando el principal no se cumpla. Ok, usted va al Monte de Piedad. ¿Cuál es el contrato principal que celebra usted en el Monte de Piedad? El contrato, un contrato de empeño, un contrato principal. Ok, y solamente en caso de que usted no cumpla con esa prestación dada en ese contrato, entonces pues ya se hace efectiva la prenda, ¿verdad? Así es. Bueno, así yo lo entiendo. Muy bien, excelente comentario, maestro Jacinto. Agradecemos su intervención, muchas gracias. Maestra Kimberly, apóyeme porque es un contrato bilateral, a ver si nos puede apoyar con un comentario, por favor. Maestra Kimberly, o también, o quien nos quiera apoyar, por ejemplo, lo veo medio inquieto, maestro Enrique, apóyenos porque el tema de bilateral, por favor. Porque en ambas personas o en ambas partes hay obligaciones de dar y recibir. Ok. Y de, también. O sea, hay un acuerdo de voluntades entre el deudor y el acreedor, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Maestra Patricia, ¿por qué decimos que es un contrato oneroso? Maestra Patricia Carrasco, no sé si me escucha. Ah, sí. Este es oneroso porque implica dinero. En el ejemplo que estábamos viendo de la casa de empeño, la persona que va a empeñar recibirá una cantidad y la casa de empeño recibirá el bien por el cual otorgará la cantidad. Ok, muy bien, por eso es oneroso. Hay de gravamen, hay derechos y obligaciones que son recíprocos para las partes, ¿verdad? Así es. Ok, muy bien. A ver, maestros, ¿quién me apoya? ¿Por qué podríamos entrar dentro de esta clasificación de gratuito en el tema de la prenda? ¿Por qué podríamos establecerlo así?
Bueno, yo considero que es gratuito porque si hay cumplimiento entre ambas partes, no va a implicar alguna cuota o interés superior a lo ya pactado. Ok, muy bien, excelente comentario. Inclusive el doctor Treviño es lo que nos establece en su libro los contratos civiles. En caso de cumplimiento de obligación, pues no va a generar ninguna contraprestación, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. Es real, pues porque la prenda se tiene que entregar, porque se tiene que entregar la cosa al acreedor, quien se obliga a devolverla en caso de cumplimiento de la obligación. Es formal porque tenemos que cubrir con los requisitos que establece la ley y es un contrato de garantía porque únicamente pues va a encontrarse subordinado al cumplimiento de una obligación principal y es nominado porque su fundamento, porque su clasificación se encuentra debidamente señalada dentro de la norma civil, como ha establecido también el maestro Ayala. Continuando con este tipo de contratos, a grosso modo, comentamos el contrato de hipoteca, en la cual principalmente se va a constituir sobre bienes inmuebles, pero también tenemos la prenda sobre determinados bienes muebles que van a quedar constituidos en garantía, ¿sale? Para cumplir con una obligación principal. Y en caso de que no se cumpla con esta obligación principal, entonces lo que va a hacer el acreedor es satisfacer tu importe al momento de la deuda. ¿Esto qué implica? Que va a ejercer el derecho real de garantía constituido sobre un determinado bien mueble e inmueble, para objeto de garantizar el cumplimiento de la suerte principal. Por ejemplo, en el caso de las hipotecas, A requiere que se le otorgue un crédito. Va con B, que es una institución bancaria, la cual le otorga ese crédito. Muy bien. Para garantizar el cumplimiento de la obligación, se constituye a favor de B una hipoteca sobre el departamento de A. Esta hipoteca se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad. Si hay un incumplimiento por parte de A, entonces B como acreedor hace efectivo el derecho real de garantía que se ha constituido. Si A cumpliera con obligación, entonces nos encontraríamos con el supuesto de que esta hipoteca, pues bueno, solamente se inscribió para garantizar el cumplimiento de la obligación y como la misma se ha cumplido, le vamos a pedir al registro público de la propiedad su respectiva cancelación. Muy bien. Ok. Me dice que mi estimado licenciado Francisco dice que hay una compañera que está tratando de entrar a la clase para ver si le podemos dar acceso, por favor. Ok, ahorita lo checamos. Muy bien. Gracias, maestra Marcia Nielsen. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ok. Bien, compañeros, vamos a ver características de este tipo de contratos. Ahí va. Ok. Accesorio. Maestro Joaquín, apóyeme porque el contrato de compra-venta de hipoteca será un contrato accesorio. Por favor. Sí, maestro, porque es accesorio porque depende de uno principal. Ok, depende de uno principal. Ok, ya se encuentra, usted pidió un crédito y se garantiza con una hipoteca, mi estimado maestro Joaquín. ¿Qué va a pasar en el caso de que usted cumpla con la obligación asignada con el banco? ¿Qué va a pasar con esa hipoteca? Ya una vez que se ha dado cumplimiento, solicita la cancelación de esa misma hipoteca ante una escritura pública tirada ante notario público. Ok, muy bien. Sale, hay que pedir la cancelación de esta hipoteca y como usted lo indica, con la formalidad bajo la cual se solicitó el crédito hipotecario y inscribirla en el registro público de la propiedad. Muy bien. Ok. Maestra Darinka, apóyeme, ¿por qué decimos que es un contrato
que dentro de esta clasificación unilateral. ¿Por qué lo encontraríamos ahí, mi estimado maestra? ¿Maestra Darinka? No sé si me escuche. Si no nos escucha, maestro. Maestro Gerardo Martínez, ¿nos escucha usted? Gerardo, maestro. Sí, sí le escucho. No sé si me escucha usted. Perfecto, perfecto. Ando manejando. Muy bien. Ok, ¿por qué sería un contrato unilateral el de hipoteca? Porque generaría nada más... A ver, déjeme ver. La hipoteca. Es un contrato en el cual una persona se obliga a garantizar el pago de, generalmente es un bien inmueble, a través de del mismo bien inmueble. Ok. ¿No? Aquí está. Entonces, usted, sí, lo escucho, maestro. Entonces, unilateral, híjole, no, la verdad, no. Es unilateral porque realmente el mismo bien inmueble es el que responde por la... Es decir, aquí el único que tiene que garantizar, es decir, el único que tiene obligación es el acreedor que tiene que cubrir la hipoteca. Ok, ahí va, atento. Muy bien, está muy bien el comentario. Usted me dice, yo pedí un crédito, el acreedor me lo otorgó, y a lo mejor, fíjese, soy tan cumplido que ni siquiera el acreedor me pide se constituye una hipoteca, pero yo de forma unilateral, para garantizar el cumplimiento de la obligación, constituyo a su favor una hipoteca, para que en caso de incumplimiento, pues bueno... Entonces, el acreedor puede ejercer el derecho real de garantía consignado sobre esa hipoteca, ¿sale? Por eso decimos que podría ser dentro de esta clasificación. Ok. La realidad es de que en la mayor de los casos es un acuerdo de voluntades. Claro. Aquí, por ejemplo, si va a versar sobre un bien inmueble, requerimos de la formalidad de hacerlo en un instrumento público e inscribirlo en el registro público de la propiedad para que surta efectos frente a terceros. Esto es muy importante, ¿verdad? Para hacer efectivo ese derecho real de garantía constituido sobre un bien inmueble. Señalamos que es de garantía para que se garantice el cumplimiento de una obligación principal. Y es nominado porque su fundamento, porque su regulación se encuentra perfectamente establecida dentro de nuestra legislación civil. Muy bien, continuando, estimados amigos, ya para llegar a la parte de nuestra primera pausa, nos encontramos con los siguientes puntos. Después de este análisis, vamos a empezar con el registro público de la propiedad. Destacamos los últimos contratos que vamos a revisar en esta sesión. ¿Qué serían los contratos que previenen o resuelven controversias? En este caso, las partes se van a hacer recíprocas concesiones y con estas recíprocas concesiones terminan con una controversia presente o también previenen una controversia futura. Tenemos dos tipos de contratos, contratos de transacción y contratos de compromiso. Aquí los podemos perfectamente señalar. Rápidamente, dentro del contrato de transacción, vamos a encontrar lo siguiente. Acuerdo en el cual las partes se van a hacer recíprocas concesiones. A través de estas recíprocas concesiones, terminan con una controversia que en este momento tienen o previenen la celebración de una controversia futura. ¿Sale? A veces, pues hay que renunciar a ciertas pretensiones. A y B se hacen recíprocas concesiones en un contrato que están celebrando.
bajo estas recíprocas concesiones, ellos solucionan un conflicto. A este tipo de solución de controversias la vamos a conocer con el nombre de autocomposición. Muy bien, compañeros. Ok. Clasificación de este tipo de contratos. Profesor, tengo una duda. Maestra Lili, la escuchamos, por favor. ¿Y no podré yo manejarlo como convenio de transacción en un juicio, verdad? ¿Tendría que ser contrato de transacción a fuerzas? Pues lo que usted está haciendo es previniendo un conflicto. En este caso, vamos a ver, en materia civil, usted tiene un conflicto conmigo. Decide, inclusive ya iniciamos la controversia, pero ¿qué cree? Decidimos solucionarlo por el acuerdo de voluntades, y lo que vamos a hacer es que este convenio, este acuerdo, lo vamos a pues ratificar ante el órgano jurisdiccional, y en caso de cumplir con la obligación asignada en este tipo de contratos o convenios, vamos a terminar con una controversia que surgió entre las partes derivado del incumplimiento de una obligación. Al contrario, es una forma, como bien señala la autocomposición, pues civilizada, a través del acuerdo de voluntades, a través de las recíprocas concesiones, llegamos a un acuerdo y solucionamos los conflictos. Ojalá todo mundo solucionáramos los conflictos a través de estos acuerdos. Pero recuerde una cuestión muy importante. Si hay un acuerdo ante un órgano jurisdiccional, hay un compromiso de cumplir con una obligación. También, por ejemplo, podríamos hablar de un contrato de compromiso en el supuesto de que usted y yo, a lo mejor todavía no hay un conflicto, celebramos un contrato, pero decidimos que en caso de que surja un conflicto, vamos a someterlo a un laudo arbitral para que un árbitro resuelva la controversia y dirima el conflicto que pudiese surgir entre las partes dentro de una transacción, dentro de un respectivo acuerdo de voluntades. Creo que también lo podemos pactar, y eso sería el tema de un contrato de compromiso, maestra Arely. Gracias, profesor, sí. A sus órdenes, maestra. Muy bien. Destacamos. Pero yo creo que este contrato es el que pues ahorita está prevaleciendo en todas las materias, ¿no? Por ejemplo, en cuestión familiar, es cuando dicen, bueno, llegamos a un convenio para cerrar los alimentos, convivencias, etcétera. En el caso de laboral, como usted lo acaba de mencionar, si el patrón y el trabajador llegan a un convenio para acordar sus prestaciones y pretensiones, pues ahí termina el conflicto. Y yo creo que, como usted dice, en cuestión penal, igual hay un acuerdo reparatorio. Yo creo que este es el contrato por excelencia actualmente, que hay que tomarle mucha atención, ¿no, profesor? Es mi intervención, gracias. Claro, no, totalmente, maestro, de acuerdo. Los medios alternos de solución de controversia, la cuestión de la autocomposición, y es más, creo, considero que el punto de que los abogados tenemos que ser más de conciliación, más de acuerdos que de conflictos. Creo que eso es un tema que tendremos que empezar a destacar en la actualidad, ¿verdad, maestro Enrique? Y como nos dice el maestro Enrique, esto destaca en muchas materias, no solamente en la materia civil. Mencionó aspectos familiares, aspectos que tienen que ver con cuestiones laborales, cuestiones que tienen que ver con conflictos de materia penal y varios temas que resuelven controversias. Maestra Carla y Javier, los escuchamos, por favor. Sí, incluso esta situación ya está establecida en la Constitución. El artículo 17 establece que el órgano jurisdiccional debe privilegiar este tipo de convenios entre las partes, aún por encima de los formalismos que la ley establece, porque al final del día están dando solución al conflicto este tipo de convenios que hacen las partes, y que es un modo alternativo de solucionar sin tanto desgaste procesal. Ok, y es muy importante, ¿verdad?, que no todo es litigio, ¿verdad? No todo es pugna, no todo es desaveniencia, ¿no? Sino todo lo contrario. Creo que el tema de la comunicación, el tema del diálogo, el tema del acuerdo, pues es una cuestión que, como bien lo establece maestra Carla, como lo estableció el maestro Enrique, pues bueno, es un mandato constitucional, y como bien lo dice usted, maestra Carla, el artículo 17 señala que privilegiará los órganos jurisdiccionales la solución del conflicto
por esta vía. Muy bien. Muchas gracias. Maestro Joaquín, lo escuchamos, por favor. Sí, maestro, en complemento a lo que acaba de manifestar la compañera, aquí en el Estado de México, cuando uno promueve ya un juicio de controversia civil de las personas, el derecho familiar, presenta uno su demanda, el juez familiar admite la demanda, pero no solicita que se haga el emplazamiento hasta en tanto no vayan, se vaya al Centro de Mediación y Conciliación del Estado de México, donde tenemos que ir forzosamente, y ahí nos dan una fecha, citan a la otra persona, a la parte demandada, y si no se llega a un arreglo, entonces es cuando nos dan la constancia de que ya se celebró esa conciliación. Antes no puede uno ya ejercitar la acción como tal. Es un breve comentario, maestro. Muy bien, es como también en la materia laboral, ya ve que en los conflictos de los juicios ordinarios laborales ya hay una fase de conciliación necesaria que tenemos que agotar. Si no agotamos esa fase de conciliación, en la cual también el Centro de Conciliación y Registro Laboral nos va a emitir una constancia en la cual señala que no hemos llegado a un acuerdo. Sin esa constancia, pues evidentemente nosotros no podemos continuar en el proceso, ¿verdad? Igual en materia penal, ¿no? También en todas las etapas antes de la del auto de apertura a juicio oral, el juez de control invita siempre al si no hay forma de que se pueda llegar a ese acuerdo reparatorio. ¿Para qué? Para terminar el juicio y como comentario, tómenlo en cuenta y mucho, porque a veces, aunque su cliente sea inocente, pero es preferible terminarlo ahí porque no tendría antecedentes penales en nada. Okay. Es mi comentario. A veces, fíjese que escuchaba en una ocasión en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, bueno, antes de la pandemia, hubo un simposium sobre medios alternos. Y entonces uno de los ponentes comentaba que lamentablemente dentro de nuestro propio gremio como abogados, tendemos a creer que el abogado que negocia, el abogado que acuerda, el abogado que llega a un convenio, pues es un mal abogado, ¿no? Cuando la realidad que no es así. Considero que el tema de la negociación, del acuerdo, del diálogo, pues son pautas importantes de nuestro ejercicio profesional. No porque lleguemos a un acuerdo significa que seamos malos postulantes o que seamos abogados pues que no tienen recursos. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Y aquí comparto también un comentario que nos dice el maestro Enrique, que a veces más vale un mal acuerdo que un buen juicio, ¿verdad? Para nuestros clientes. Me acuerdo, bueno, no sé si siga, había un letrero afuera de las juntas de conciliación de arbitraje en Ecatepec, de un despacho que decía, quiere hacerse rico, demande. Entonces, prácticamente era así como azuzar a los clientes a que llevaran los juicios ante sus patrones, ¿no? Porque era la manera de tratar de obtener un beneficio, ¿no? Pero creo que una mala recomendación de estos abogados, pero bueno, mucha gente ve el juicio como una potestad para obtener algún beneficio, pero la verdad es que no es así. Muy bien. Maestra Sandra, la escuchamos con atención, maestra. Sí, maestro. Continuando con lo que nos comentaba el licenciado Enrique, en ese sentido, pues incluso en los procedimientos familiares, ¿no? Siempre la audiencia inicial nos lo marcan así, ¿no? Como audiencia inicial de conciliación, ¿no? Se busca generar ese ánimo entre las partes para conciliar, para llegar a un buen arreglo, y en aras de que, bueno, estamos hablando de la materia familiar, pues cuanto más, ¿no? Incluso los jueces los invitan, los jueces ya han cambiado ese chip que traían antes nada más de sentenciar, de ejecutar sentencias y demás, ahora se vuelven conciliadores, ¿no? Y también resaltar lo que dice nuestro artículo 17, que creo que ya lo comentó una compañera, en nuestro párrafo tercero de la Constitución, que nos dice que los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de privilegiar la solución del conflicto, ¿sale? Por sobre incluso los formalismos procesales. Y nos habla aquí de un tema bien interesante que se llama la tutela judicial efectiva. Yo creo que ahorita ya se ha cambiado ese chip de los mismos justiciables, ¿no? De tratar de lograr
la recomposición del tejido social. Ya no buscamos una sentencia, una ejecución como tal, porque hemos estado casados con esa idea, ¿no? De imponer la sanción, de lograr nuestro objetivo. Ya no estamos viendo todo el contexto. Creo que ahorita ya esa situación está cambiando, pues gracias también a la profesionalización de nuestros órganos judiciales y también a esa parte humanista, ¿no? Que se le está privilegiando actualmente. Es cuando, maestro. No, maestra, inclusive también gracias a aportaciones de abogados tan valiosos como son ustedes, que tienen muchas veces en la formación de las nuevas generaciones, pues una parte importante. Yo me acuerdo que mi maestro de teoría general de proceso nos decía que tendríamos que ser litigiosos para todo, ¿eh? Que litigáramos todo, que no dejáramos ninguna piedra sin mover, ¿eh? Que peleáramos por todo y que aunque no tuviéramos la razón, que fuéramos litigiosos. Era la formación del abogado. O sea, ¿saben cuándo se hablaba de medios alternos? Bueno, yo estudié en la Facultad de Derecho del 2002 al 2006. ¿Cuándo hablé de medios alternos? ¿Cuándo se habló en las clases? Ni una vez. Nunca se mencionó, ¿eh? Jamás, jamás se mencionaba esto. Todo la formación del abogado, ¿cómo era? Litigio, 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 controversia, controversia, controversia. Era eso, compañeros, ¿eh? Olvídense de los acuerdos, ¿eh? Bueno, al menos a mí me tocó en esa parte de esa transacción generacional. Ahorita, como lo menciona el maestro Enrique, como lo menciona la maestra Carla, como lo menciona el maestro Joaquín, como lo menciona la maestra Sandra, la maestra Deli, estamos en esta transición, estamos en esa situación donde hoy nos encontramos con acuerdos, con negociación, con tratar de resolver el conflicto. Compañeros, la pugna, la disputa, la discusión, la situación de desaveniencia no beneficia a nadie. Creo que es muy importante los acuerdos, es muy importante el llegar a una solución de los conflictos. ¿Para qué estamos como abogados? ¿Para generarle más conflictos a nuestros clientes? No, para solucionar su situación, para solucionar su desaveniencia. Como dice la maestra Sandra, y comparto mucho su opinión, ser más humanistas, tener esa ponernos en el lugar del otro. Entender las situaciones, compañeros. Nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo. Creo que tenemos claroscuros en muchos sentidos y tenemos que llegar a esos acuerdos. Si ustedes ven la teoría de los medios alternos de solución de controversias, van a darse cuenta que dentro de todo esto hay una cuestión personal que lo que buscan los medios alternos. Es decir, la desavenencia, el desacuerdo, genera conflictos en un aspecto personal, ¿verdad? Y a través de los medios alternos, lo que se busca es que esta situación personal, pues también, pues no trascienda, ¿verdad? Maestro Joaquín, lo escuchamos, por favor. Maestro, ¿sí me escucha? Perdón. Sí, perfecto. Fíjese que un comentario, ¿no? Llevé un asunto en abundando en lo que usted dice, y un juicio de divorcio, bueno, no era incausado, había muchos bienes, había esta situación, ya habíamos llegado a un arreglo con las dos partes, y llega el abogado de la contraparte y jamás quiso llegar a un arreglo, pero jamás, y no, y vámonos a juicio y hasta donde tope. Entonces ya después de mucho tiempo le pregunto, oiga, licenciado, ¿por qué esa actitud? Digo, ¿sabe qué, licenciado? Pues por mis intereses, porque si yo ya hablé con mi cliente, con el solicitado en el divorcio, si yo llego a un convenio de mis honorarios me va a pagar 25,000 pesos, pero si me voy a juicio y le recupero un terreno y una casa le voy a cobrar 150,000. Entonces a mí no me conviene, pero pues no le conviene a usted, Eli, pero pues no hay que ser así porque hay intereses de menores, y llevamos ya casi un año en el juicio y él pues obviamente va a cobrar ese dinero. Por eso es que muchos abogados, así como decía su maestro, ¿no?, que hay que ser combativos y pelear todo, pues también lo hacen por intereses económicos. Sí, litigiosos, pues, ¿verdad? Pues yo creo que aquí hay que también cambiar ese chip, y bueno, al menos en lo particular, yo doy tres precios, porque a sabiendas de que son tres etapas procesales en donde entramos nosotros en los conflictos, ahora con la oralidad, pues doy el precio de la primera etapa, te cobro tanto, si llego a la segunda es tanto, y si llego a la tercera es tanto.
Ojo, a lo mejor con eso ustedes podrían arreglar esos conflictos y a sabiendas, ¿no? Pero como dice Carbonell, hay que saber y aprender a cobrar. También. Bien. Sí. Y Gerardo, también hemos, en la práctica es bien complicado a veces ponernos de acuerdo con el otro abogado, ¿no? Incluso a veces en la misma práctica, nuestros clientes al ver que estamos conversando con el otro abogado, piensan que nos estamos vendiendo, y pues muchas veces no es así, ¿no? Entonces se les tiene que explicar los alcances y las ventajas de la negociación, ¿no? También, porque hay que ser bien honestos, principalmente yo me desenvuelvo más en la etapa, en la parte familiar, y sí me ha tocado el punto en que incluso mis clientes me han reclamado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le hablo? ¿Por qué lo saludo? O sea, a unos extremos bien intensos. También por ahí tengo una experiencia en donde era solamente un bien, era un automóvil, era un Volkswagen, un bochito, pues, y las partes no llegaban a ningún punto de conciliación, o era para uno o era para el otro. Nos fuimos al amparo, nos fuimos a incluso hasta mi contrario interpuso por ahí la revisión la revisión al amparo. Entonces, cuestiones que realmente era bien desgastante. Un bocho, ¿cuánto puede costar? $10,000 a lo más, a lo mucho. El juez, al ver esa necedad del abogado contrario y de mi contraparte como tal, de la señora, el juez determina que no se va a vender el automóvil, sino que se va a desarmar, se va a pesar, y a cada parte le van a entregar el 50% del total del peso del automóvil. A ese extremo tuvimos que llegar porque no se pudo negociar con los contrarios. Entonces fue un juicio, fue un divorcio encausado en el Estado de México, que pudo haber terminado en la primera audiencia, a lo mucho, porque ni siquiera tenían niños, no había menores. Nada más había un automóvil, era el motivo de disputa de estas personas, y nos fuimos prácticamente a 3 años. Entonces, hay que ver también y ser honestos con nuestros clientes, ¿no? Comentarles esa parte, moverles esa parte de que, oye, esto es una situación que puede terminar rapidísimo con un convenio. Sí, yo creo que para abundar más en el comentario de la maestra, ¿no? Definitivamente hay que ser como un matrimonio, hay que ser muy, muy transparente y explicarle al cliente si es necesario bajarnos al nivel de ellos sin tanto tecnicismo y decirle qué es lo que quiere, a dónde quiere, y al final de cuentas hacerle entender que es lo que el cliente pretende, lo estaríamos cumpliendo con antelación y a efecto de explicarle eso. Si llegamos hasta este punto, ¿cuánto vas a perder y cuánto te vas a desgastar? Yo creo que hay que concientizar también al cliente, pero hay que ser también nosotros muy transparentes y no guardarnos todo, cuando pues lo único que nos debemos de guardar es nuestra estrategia, más no la forma de llegar al cumplimiento que por el cual nos pagan, ¿verdad? Ahí termino mi comentario, perdón. Maestro, su micrófono. Maestro Gerardo, lo escuchamos, por favor. Muchas gracias, maestra Sandra. Maestro Gerardo, lo escuchamos, por favor. Era un comentario en base a lo mismo. Realmente muchas veces los clientes no entienden qué es un mediador, ¿no? Y realmente el mediador pues no es un juez, el mediador es una persona especializada en inclusive bajar el cambiar el enfoque de las palabras que se están utilizando para minimizar lo exacerbado de los ánimos. El mediador no puede tomar decisiones por las personas, sino que los tiene que llevar a la autocomposición. Entonces, estoy llevando un caso de un divorcio incausado, donde yo a mi cliente, que fue el demandado, pues yo sí le expliqué, ¿no? Es decir, nos manda la juez con el mediador, le dice, mira, la mediación no tienes por qué aceptar nada que tú no quieras, pero tienes que entender que estás en completa libertad aquí de llegar a un arreglo, a un acuerdo. Esto es autocomposición. Entre ustedes dos pueden solucionarlo con la ayuda, con la orientación de un tercero, que es el mediador.
porque la heterocomposición pues implica que otra persona, que es el juez, va a decidir por ustedes dos, es decir, probablemente ninguno de los dos quede contento con esa decisión del juez, ¿no? Entonces lo idóneo sería, pues sí, que llegaran a una mediación. Bueno, para acabar pronto el chisme, la señora no quiso llegar a la mediación, es decir, llegó a la mediación, primero dijo que sí, primero luego dijo que no, luego que sí, luego que no, luego bueno, se aventó, pidió prórroga en la mediación, se aventó más de un mes en mediación la señora, y la señora dijo que no, ¿no? Y es un caso que a mí me parece en lo particular medio delicado, porque tienen un hijo que en el lapso de ese tiempo cumplió la mayoría de edad, pero ojo, este muchacho nació con un síndrome medio extraño que le produce un poquito de, bueno, sordera y un poquito, pues como de retraso, pero muy leve. El muchacho tiene 18 años, está en la preparatoria, lee, escribe, hace compras por internet, es decir, bueno, a tal grado llega la señora que de plano la señora está parado ahorita el divorcio porque la señora metió un juicio de interdicción, porque la señora quiere a fuerzas sacarle todo el dinero que le pueda sacar al esposo, entonces metió un juicio de interdicción para declarar a su hijo interdicto. Desde mi punto de vista no es necesario, es decir, si acaso él requerirá un acompañamiento, tiene un implante coclear, es decir, si escucha, leve, pero escucha, está en preparatoria, tiene 18 años, pero a ese grado es a veces que los clientes llegan. Es decir, yo aquí sí me involucré personalmente porque me parece un abuso terrible de una madre hacia su hijo, el querer mutilarlo civilmente a través de una interdicción cuando no es necesaria esa interdicción. Es decir, si fuese por el bien del muchacho, si yo lo viera que el muchacho verdaderamente... Bueno, también soy personal médico, es decir, tengo las dos carreras. Pues si yo viera que el muchacho está realmente mal, que requiere una interdicción, pues vale que lo haga. Pero si no, francamente, yo esto lo veo como una especie de trata de personas. Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre un hombre que agarra a una mujer y la utiliza como objeto de comercio para obtener un beneficio, y entre una madre que agarra a su propio hijo para mutilarlo civilmente y poder ella seguir cobrando su pensión? Es decir, a mí me parece algo muy grave, muy delicado. Yo hablé con el señor, con el cliente, le dije, ¿sabe qué? No quiso la señora la mediación, ya metió un juicio de interdicción. Le dije, yo creo que aquí usted debe de entrar y usted debe de pelear por su hijo. O sea, si su esposo quiere tratar a su hijo como discapacitado intelectual, que no lo es, pues sí tiene usted derecho de entrar y de decir, bueno, entro yo también para defender el interés. Me parece muy abusivo por esto, porque creo que un hijo... su corazón lo tiene completamente entregado a su madre. Lo que su madre diga es una verdad absoluta para él. Entonces, sí, en este juicio de interdicción, yo pedí entrar en el juicio, le dije a mi cliente, tienes que entrar, y además, como lo quiere tratar, perdón la palabra, pero como lo quiere tratar como tarado, entonces, que sea en lenguaje de lectura fácil, para que ese muchacho entienda lo que su mamá quiere hacer con él. Es decir, que él comprenda de qué se trata el juicio de interdicción, porque ya hay jurisprudencia incluso de que la interdicción puede llegar a ser inconstitucional porque viola muchísimos derechos fundamentales de la persona. Pero bueno, ese era el comentario de eso. A veces son los propios clientes quienes dicen no quiero y no quiero y no quiero la mediación, porque traen unos intereses muy fuertes detrás, e intereses que desde mi punto de vista son terriblemente abusivos. Pero bueno, un comentario. Muy bien, muchas gracias, maestro Gerardo. Les comento muy rápido de una cuestión que se resolvió en Aguascalientes. Había dos partes en una controversia de naturaleza familiar, y me acuerdo que
esta parte, una de las partes me dice que ya llevaba como 4 años su controversia y el punto era que no podían terminar la misma. Me acuerdo que le comento yo a esta persona, ¿sabe qué? No quiero tratar este asunto si no platico con ambas partes, porque ya está muy viciado y tiene muchas cuestiones ahí un poco ya más personales, esta controversia. Cuando revisamos el expediente, la realidad es que había una iguala que habían pactado con cada una, cada parte con sus respectivos abogados. Había una iguala mensual que no más recuerdo si era como de 15,000 pesos. Entonces, había mucho dinero. Ya sea, los despachos ya llevaban años cobrando esa iguala de 15,000 pesos mensuales. Entonces, prácticamente, les comento muy rápido, cada una de las partes metían promociones de todo, ¿eh? De que fue a visitar al niño en un día que no le correspondía, de que le dio un regalo, de que pasó esto, de que pasó aquello. Bueno, imaginen, o sea, sinceramente, o sea, era un expediente así, o sea, imagínate que era larguísimo, eran, no sé, creo que eran 2-3 tomos y estaba pero pesadísimo. Entonces, lo que al punto que llegamos es que normalmente los abogados inclusive fomentaban el tema de que no se llegara a ningún acuerdo, ¿eh? Y como no, creo que nos comentó la maestra Sandra, de que pues a veces pareciese que realmente somos enemigos como abogados postulantes o que tenemos que estar en disputa, ¿no? Y la realidad es que no es así, ¿no? La realidad es que no tendría que ser así. Pero, sin embargo, compañeros, ¿qué creen? Que nos sentamos en una tarde en un restaurante allá en Aguascalientes. Eso me acuerdo que inclusive lo checamos así muy rápido, dialogamos y al siguiente día hicimos un convenio y solucionamos un conflicto que llevaba años. Nos comentaban de que muchas veces es por los propios intereses de los abogados y no de los clientes. Y lamentablemente, pues hay que ponernos en el lugar de los clientes. Muy bien. Ahorita enciendo mi cámara. No sé ni qué le pasó. Creo que se desconfiguró. Pero ahorita que tengamos una pausa, la resuelvo rápido. Compañeros, ese tipo de contratos es principal porque es el acuerdo que van a llegar las partes para solucionar un conflicto presente o futuro. Hay un acuerdo de ambas partes para que se llegue a la solución. No puede ser unilateral. Requerimos que las partes lleguen a un acuerdo. Es oneroso porque hay derechos y obligaciones que son recíprocos y es conmutativo porque desde el momento que se está celebrando este tipo de acuerdos, las partes conocen las prestaciones que se van a que tienen, ¿no? Es consensual porque basta con el consentimiento de las partes para que se llegue a un acuerdo. Es formal porque tiene que hacerse por escrito, además de que para que surta efectos, hacerlo ante una autoridad, ante un fedatario público. Es consensual en oposición al formal porque ese es un elemento muy importante. El consentimiento es instantáneo porque busca resolver el conflicto y es formal por lo bueno, ya lo mencionamos con antelación. Rápidamente, compañeros, llegamos al contrato de compromiso. Las partes que intervienen, ya ha surgido una controversia. Y en este caso, la controversia existe en un futuro. Deciden someter sus diferencias ante un árbitro para que ante este tipo de procedimientos, ante ese tipo de especialista, se resuelva un conflicto presente o futuro que surja entre las partes. Estimados amigos, ya para llegar a una pequeña pausa, verificamos que este contrato es un accesorio porque se encuentra subordinado a la existencia de un contrato principal. En caso de que surja la controversia, en caso de que surja el conflicto, pues bueno, se va a resolver a través de este contrato de compromiso arbitral. Es bilateral porque es un acuerdo de voluntades entre las partes. Es oneroso porque hay gravámenes y derechos que son recíprocos.
es conmutativo porque las partes conocen las prestaciones que se adeudan desde el momento de la celebración del contrato. Es consensual en oposición al real porque basta el consentimiento de las partes para que surta sus efectos este contrato, y es formal porque debe de cumplir con los requisitos que establece la ley y debe de realizarse por escrito. Estimados amigos, hasta este punto de nuestra exposición revisamos a grosso modo dos unidades muy importantes. En la primera unidad revisamos la naturaleza de los contratos en un ejercicio de retroalimentación. De forma muy general, vimos los contratos civiles y analizamos los elementos de existencia y elementos de validez de los contratos. Estudiamos la clasificación de los contratos y, bueno, en este sentido, llegamos a los contratos regulados por el Código Civil. Hablamos de los contratos preparatorios, el contrato de promesa, hablamos de los contratos traslativos de dominio, como es el caso de los contratos de compra-venta, de permuta, de donación, de mutuo. Continuamos con los contratos de traslativos de uso y disfrute, como en el caso del arrendamiento y el comodato. Hablamos de los contratos de prestación de servicios, como es el caso del depósito, mandato, servicios profesionales, obras a precio alzado, transporte, hospedaje. Continuamos con los contratos de realización de un fin común y hablamos de asociación, de sociedad, de aparcería agrícola, de aparcería de ganados. Y continuamos con los aleatorios, con el contrato de juego y apuesta, la renta vitalicia y los contratos de esperanza. Han hecho comentarios muy valiosos en relación a este tipo de contratos. Señalamos en la segunda unidad los contratos de garantía, como es la fianza, la prenda y la hipoteca. Hicimos la clasificación de cada uno de estos contratos para concluir con estos dos contratos finales, como es el contrato de transacción y el contrato de compromiso. Estimados amigos, entonces hacemos, si me permiten, son las 11:18. Licenciado Francisco, ¿se encuentra por aquí con nosotros? Bueno, prácticamente ya son las 11:18, 11:19 ya. Vamos a hacer una pequeña pausa, si ustedes así lo estiman conducente, estimados amigos, para que tomen un pequeño refrigerio, para que tomen un pequeño cafecito. Y bueno, entonces estamos iniciando exactamente a las 11:33, continuamos con la sesión, ¿sale? De todos modos, aquí no se me preocupen, compañeros, les voy a dejar el cronómetro, el cual va a indicar exactamente el tiempo en la cual tenemos que conectarnos a la sesión. Y bueno, si tenemos algún comentario antes de hacer una pequeña pausa, adelante lo escuchamos. Y si no, compañeros, pues bueno, entonces tomamos una pequeña pausa para que disfruten de una pequeña galletita, de un pequeño refrigerio, que siempre es muy importante. Aquí está ya la cámara, el cronómetro, compañeros. Entonces seamos muy puntuales con el mismo.